Everyone, I apologize for this slightly late start as we had a particularly lively hearing just before. Um, we don't have a state in this hearing, so let me welcome the Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Derechos Digitales, Fundación Carisma, Asociación para el Progreso de las Comunidades. Centro de Tecnologia y de la Fundación por los Civiles. I am Rosemarie Antoine. With me, I have former president of the commission, Jose de Jesus Orozco-Enriquez. I also have a special rapporteur for freedom of expression, Edison Lanza. Executive Secretary Emilio Alvarez, and I believe we'll soon be joined by Commissioner Paolo Vanucci. So, you you're here alone, so we can give you 30 minutes that should be sufficient uh, to make your initial presentations, and then we will have some comments and we should have some time for feedback, please. Thank you very much, Mr. And I forgot to say that this is on human rights and internet in the Americas. <laughs> Muchas well, thank you very much. Uh, I will turn to my Spanish, if I may. Eh, Quiero comenzar, este, aunque lo hizo la honorable comisión a través de la presidenta presentando a quiénes son las organizaciones que estamos aquí. La mayoría de las organizaciones nunca han presentado, eh, se han presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual es un gesto positivo que haya más organizaciones actuando en el sistema interamericano. Eh, las organizaciones que van a hacer uso de la palabra después de esta breve introducción y en el orden eh, serán la Organización Derechos Digitales, luego la Fundación Carisma, seguirá la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. Eh, luego la Asociación por los Derechos Civiles y finalmente el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas. Eh, honorable comisión, eh, me presento, soy Eduardo Bertoni, soy director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, es un centro académico de la Universidad de Palermo en Argentina. Eh, por supuesto que cada organización que estamos aquí hoy va a hacer su presentación. Nosotros simplemente diremos que hemos venido realizando estudios vinculados con derechos humanos e Internet en América Latina y los vamos a dejar para consulta de esta honorable comisión. Eh, en primer lugar, queremos agradecer muy sinceramente que la comisión haya otorgado esta audiencia, eh, sabemos lo difícil que es la distribución de audiencias por el escaso tiempo que tiene la comisión y por la cantidad de personas que quieren presentarse ante el sistema interamericano. Así que estamos realmente muy agradecidos de contar con esta audiencia y en el documento que hemos mandado y que nuevamente vamos a dejarle a la comisión, estamos agregando un anexo de una suerte también de agradecimiento y bienvenida de unas 20 organizaciones. A nivel eh, continental que han apoyado la existencia de esta audiencia. ¿Y por qué le agradecemos y por qué somos tan vehementes en ese punto? Fundamentalmente porque creemos que es muy importante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos empiece a trabajar temas vinculados con derechos humanos y tecnologías, particularmente Internet. Por supuesto que somos conscientes y hemos agradecido y hemos felicitado el trabajo que ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión en estos temas, pero creemos que Internet y tecnología trasbasa a otros derechos fundamentales, como vamos a dejar en claro en esta audiencia, y es muy importante que el sistema interamericano, vía la Comisión, empiece a trabajar estos temas como lo ha hecho y como lo está haciendo el sistema de Naciones Unidas, eh, tal como lo pusimos de manifiesto en nuestro informe. Eh, es un buen momento para discutir estas cuestiones, es un momento en que muchos países en América Latina y en el Caribe tienen dificultades para acceder a las tecnologías, dificultades para acceder a Internet y esto en definitiva hace que sea más difícil el correcto ejercicio y profundo ejercicio de derechos humanos fundamentales. Un poco cambiando la estrategia de o la, 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 el formato de la mayoría de las organizaciones, antes de dar uso a la palabra este, a mis colegas, le vamos a dejar anticipado a la comisión cuáles son concretamente las peticiones que queremos hacerle a la comisión de cara a esta audiencia, de futuro a esta audiencia. En ese sentido, tal como lo hemos expresado, eh, le solicitamos a la comisión que inicie un estudio temático sobre las materias que vamos a ver hoy que releven la compatibilidad de las prácticas y regulaciones vigentes en los países del sistema con los estándares de los instrumentos y principios de derechos humanos. También solicitamos que la Comisión proporcione estándares de interpretación de la Convención sobre Derechos Humanos que puedan servir a los países del sistema como guía para la regulación sobre Internet. Solicitamos también que toda la documentación adjunta que le vamos a dejar a la honorable Comisión eh, sea parte de insumo que la Comisión pueda utilizar en sus trabajos. También requerimos que las temáticas que vamos a plantear las organizaciones solicitantes sean introducidas, y esto queremos recalcarlo, creemos que es muy importante que sean parte permanente como materias de monitoreo de la Comisión cuando realiza sus visitas in loco o visitas temáticas. Y esto a fin de generar información relevante en relación con el uso de Internet para la promoción y protección de derechos humanos en los distintos estados de la región. También solicitamos que la Comisión introduzca el tema de esta audiencia en el seno del Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, a fin de promover la adopción de una resolución en la próxima Asamblea General de la OEA. Y finalmente, eh, nos respetuosamente le pedimos a la, a, la, a la comisión que en el comunicado de prensa, al final de estas sesiones, se incluya una mención específica a la materia de esta audiencia y la importancia de las tecnologías de comunicación en la promoción y protección de los derechos humanos. Voy a dar lugar entonces a la palabra a la Organización de Derechos Digitales. Eh, Anticipamos que la idea es que hagamos presentaciones muy breves. La información está en la documentación que le vamos a dejar a la comisión y queremos dejar espacio para cualquier consulta que tenga la honorable comisión o el señor relator o el señor secretario ejecutivo de la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Claudio Ruiz eh, y soy el director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, que es una organización de derechos humanos con sede en Santiago, pero con alcance regional, y nuestra misión fundamentalmente es el, de, el respeto y la protección de los derechos humanos en el entorno en línea. Por tanto, entenderán ustedes que para nosotros es de especial importancia poder estar eh, en esta audiencia hablando en particular de uno de los temas que hemos identificado en nuestra solicitud que tiene que ver con la privacidad y la vigilancia. Eh, originalmente el concepto de privacidad eh, fue entendido de una manera muy limitada y originalmente el concepto de privacidad tenía que ver con el derecho a estar solo o el derecho a no tener intromisión fundamentalmente por parte del Estado pero la verdad es que con el tiempo y particularmente en Latinoamérica eh, ha tenido un desarrollo mucho más interesante y ha tenido un desarrollo que tiene que ver, ha sido mucho más amplio y que incluso ha tenido reconocimiento constitucional en buena parte de los países de la región pero el desarrollo de la informática y el desarrollo de las tecnologías en los últimos 50 o 70 años ha supuesto también eh, nuevas herramientas para tratar y procesar información, lo que condiciona de una manera muy importante eh, la forma en la cual nosotros entendemos y la, el público en general entiende la protección de aquellos principios que están establecidos en eh, las constituciones de nuestra región. Pero este desarrollo de la informática también ha supuesto de alguna manera... Eh, que es muy importante agregar también una, una dimensión positiva respecto a la protección de la privacidad, y no solamente esta dimensión negativa a la cual hacía mención que tiene que ver con las primeras eh, aproximaciones ¿no? al concepto de privacidad eh, en un comienzo. Es decir, la privacidad en general no solamente debiera entenderse como un espacio privado, eh, sino que también es un espacio donde los titulares de estos derechos toman una parte activa respecto de ese control, de esa información. Y de alguna, de alguna forma está eh, condicionado o está conectado con la posibilidad de los individuos de poder decidir por sí mismos. De alguna forma está conectado ¿no? con una esfera de autonomía. Hago la conexión con la, con la tecnología no solamente por el carácter de esta audiencia, sino que hago la conexión porque... Eh, Creo que es muy importante tomar en cuenta que los contornos de este concepto denominado privacidad, en términos eh, amplios, ha variado en el tiempo y va a variar continuamente en el tiempo. Eh, y de hecho, al día de hoy podría entenderse, eh, sin ningún problema, que es un derecho humano que es fundamento para distintos valores y principios fundamentales como la dignidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión, como voy a explicar en los próximos segundos. Y en este mismo contexto la privacidad es un concepto, como les decía recién, dinámico. Y eh, es un concepto al cual probablemente en los últimos años no hemos visto cada vez más conectados, ¿no? Eh, y que cons construye un concepto dinámico que reúne un conjunto de intereses que en un principio no estaban conectados con el concepto de privacidad, pero que hoy día pareciera ser imposible poder pensarla sin hacer mención a ellos, como la vida privada, la protección de la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y el domicilio, la protección de los datos personales, entre otras cosas. Y este carácter... Omnicomprensivo eh, ha sido reflejado en distintos instrumentos internacionales que no voy a hacer eh, mención por eh, en honor al tiempo, pero sí quería mencionar específicamente el informe 2013 de la relatoría especial eh, para la libertad de expresión, donde señala una serie digamos de eh, conceptos que de alguna forma podrían englobar no el carácter eh, digamos de este, de este derecho a la luz del sistema interamericano. En resumen, la evolución de las nuevas tecnologías supuesto que vivía no la privacidad se encuentra más amenazada que nunca probablemente en la historia. Eh, y fundamentalmente porque es un medio que la internet en particular es un medio que técnicamente facilita la vigilancia en un costo muy marginal a un costo muy bajo y ese es un aspecto que eh, resulta especialmente problemático en nuestra región y aquí, aquí voy a terminar en dos o tres ejemplos muy específicos por ejemplo eh, uno de los de los casos en los cuales se ve más reflejado la, los problemas digamos de la privacidad tiene que ver con la vigilancia estatal Que esto es algo especialmente relevante en nuestra región algo que ha hecho mención el alto comisionado de derechos humanos eh, en el primer semestre de este año y que pasa a lo largo y ancho de la región. No solamente un aspecto en algunos países problemáticos, sino que algo es particularmente importante en toda nuestra región. En segundo lugar, las normas de retención de datos, ¿no? eh, por que obligan a los prestadores de servicio Internet a retener cierta información privada que en distintos instrumentos internacionales ha sido considerado como ni necesario ni proporcional para efectos de los fines que se quiere. Eh, y de hecho, respecto a retención de datos, eh, incluso reglas más acotadas, ¿no? en Europa, por ejemplo, han sido consideradas ilegales, pero no obstante ello, en Latinoamérica a nivel normativo siguen campeando como reglas generales. Eh, en México, sin ir más lejos, hay políticas de geolocalización, políticas públicas de geolocalización de teléfonos celulares sin orden judicial, que es algo particularmente problemático también cuando uno lo piensa bajo la luz de la privacidad. Eh, y para concluir eh, las reglas de protección de datos por ejemplo eh, donde en latinoamérica no hay leyes protectoras de derechos desde el punto de vista del público ¿no? sino que fundamentalmente cuando se requiere de aspectos vinculados con datos de vaso, datos, eh, bases de datos perdón de registros biométricos eh, datos de salud o datos de seguros lamentablemente nuestra población no está del todo eh, protegida a la luz de eh, requerimientos normativos internacionales en, en sede de comercio por ejemplo cada vez más laxos y no más estrictos vinculados con la protección de los datos y para concluir en el caso de Brasil, por ejemplo, la protesta social y el reforzamiento de los servicios de inteligencia ante las protestas de la Copa del Mundo ha sido especialmente relevante, eh, los temas vinculados con privacidad. Con esto quería concluir, es un tema que, por cierto, excede eh, con mucho, digamos, el, el, creo que especialmente interés de, la, de, de esta comisión, pero excede con mucho, digamos, lo que estamos conversando acá, pero voy a darle paso al resto de mis colegas para poder profundizar respecto a otros derechos que están vinculados con ellos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por, por recibirnos. Eh, yo soy Carolina Botero, soy directora del Grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Carisma, con sede en Bogotá, Colombia. Yo quiero hablar sobre la tensión entre el derecho de autor y el acceso al conocimiento y la información que, ha que se ha acentuado con el, Internet y la forma como esta tensión se vislumbra en, en la región. En primer lugar, quiero decir que se trata de una tensión lógica que se deriva de la potencialidad que tiene Internet para el acceso. Las tecnologías en general han disminuido los costos y ofrecido una infraestructura descentralizada donde todos podemos interactuar, lo que es muy positivo, para algunos también resulta una amenaza. Para explicar esta tensión, quiero hacerlo a través de tres puntos específicos. El primero de ellos es las presiones para que los Estados implementen legislaciones de protección al derecho de autor altamente desproporcionadas. En este caso, quiero referirme concretamente a los, a los tratados internacionales de comercio que buscan trasladar al contexto local, normas que incluso han sido altamente cuestionadas en sus países de origen. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley Yeras. Se trata eh, con la Ley Lleras de una serie de legislaciones que desde 2011 han sido impulsadas en Colombia a través de presiones de los Estados Unidos para el cumplimiento del TLC con este país en el que, por ejemplo, la primera de ellas buscaba crear un mecanismo de exoneración de responsabilidad para intermediarios de Internet que en el país norteamericano se llama Notice and Takedown, un sistema que muchos hemos visto en los videos de YouTube, por ejemplo, que señalan que el video ya no está disponible por alguna causa relacionada con derecho de autor. Consiste entonces esto en un proceso extrajudicial. De bloqueo de contenidos que deja en mano de los intermediarios, usualmente privados, la decisión sobre lo que debe estar o no en la red y que se discutirá por el continente a raíz de las obligaciones derivadas del TLC. Pero esto no es lo único. Sucede también con el TPP, que se negocia actualmente en secreto y por tanto no nos permite saber qué es lo que se está negociando ni participación a la sociedad civil. En, lo, en, en este proceso están en curso cinco países de la región. El segundo punto que quisiera mencionar es el uso del derecho penal, no como la última ratio que debe ser en el derecho, sino como la herramienta disuasoria para protección del derecho de autor. Me refiero en concreto a que se están ampliando las penas y se están buscando crear me mecanismos penales para... Obtener chivos expiatorios. Esto que fue una práctica relativamente común en Estados Unidos está acampando hoy en la región. Dos casos quiero mostrar. El caso primero es el del profesor de filosofía Horacio Potel en Argentina, quien, por montar un sitio gratuito de traducción de obra de tres filósofos, Nietzsche, Derrida y Heidegger, para sus estudiantes, enfrentó durante varios años la persecución penal por parte de la editorial de Derrida, que incluyó embargos y otras medidas judiciales. El caso fue finalmente cerrado porque un fiscal consideró que no había delito. Hoy en Colombia, un, cuando era estudiante, Diego Gómez, eh, un biólogo, encontró en Facebook una tesis de maestría sobre taxonomía y para facilitar su acceso a otros estudiantes decidió colgarla en Internet. Lleva enfrentando un proceso penal dos años, iniciado por el colega autor de la tesis, que puede representarle hasta ocho años de cárcel. Creemos que pasará lo mismo que con Potel, pues en este caso tampoco hubo ni ánimo de lucro ni mención ni intención de daño. Sin embargo, es evidente que se está usando el derecho penal que fue diseñado para casos de piratería a escala comercial en formas que no, no tienen que ver con este delito. Finalmente, creemos que el uso abusivo de las normas de derecho de autor es en la región una norma y es aún más evidente en el caso de las personas con discapacidad visual y de otro tipo que llevan décadas reclamando igualdad de acceso la información y la cultura, alegando, por ejemplo, lo que en la región solo acceden a 2% de los libros publicados. En el caso colombiano es uno de cada mil libros y que con la tecnología digital esta situación que podría beneficiarse requiere de una disposición legal que dé esa garantía. Bien, la, la legiones, las legislaciones nacionales no han aceptado, no han acatado esto y solamente en países como Ecuador, Chile o Colombia se presenta algún tipo de disposición. Paralelo a esto, en, en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, la ONU, se, se, se trabajó el Tratado de Marrakech que fue, fue finalmente firmado el año pasado. De la región, 16 países obtu, eh, firmaron y sin embargo solo El Salvador ha ratificado este tratado. Este tratado, que daría más acceso a las personas, tiene si, un, importantes retos en el, en el entorno latinoamericano. Lo digo porque hoy en día en Colombia, durante los últimos tres meses, la legislación que ni siquiera alcanza el nivel del Tratado de Marrakech ha sido demandada en tres oportunidades por violación a los derechos de autor. Las discusiones que proponen los demandantes no solo desconocen los derechos de las comunidades, también anticipan que habrá una fuerte resistencia al tratado en el entorno nacional. Sobre estos ejemplos hay más detalles en los documentos que hemos entregado, pero creemos que muestran en forma clara cómo es necesario retomar los equilibrios y balances cuando se trata de los derechos en un contexto como el Internet, que permitiría fácilmente garantizar un mayor nivel de derechos para todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Valeria Betancur, eh, soy ecuatoriana. Soy parte de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, es una organización y una red internacional no gubernamental que eh, fue fundada en 1990 y que busca que todas las personas tengan acceso a un Internet libre y abierto. Eh, con el objetivo de mejorar sus vidas y de procurar un mundo más justo. Se trata de la primera red global que conectó eh, a través de comunicaciones electrónicas a organizaciones de sociedad civil de todo el mundo trabajando con derechos humanos, con medio ambiente y desarrollo. Bueno, si bien el internet se ha incorporado virtualmente en cada aspecto de la existencia humana actual, este aún resulta inaccesible para un porcentaje significativo de la población del mundo, lo que impacta en la defensa, en la promoción y en el ejercicio de derechos humanos, eh, incluyendo eh, el derecho a no ser discriminado, a ser sujeto de diferenciación, exclusión, restricción o preferencia fundada en aspectos como la raza, el color, el sexo, el lenguaje, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen nacional, la posición social respecto de la distribución de los recursos y la propiedad, el linaje o cualquier otra condición social, cultural o física. El Internet ha tenido un impacto profundo y a la vez complejo sobre la sobre la discriminación. Por un lado, el Internet se ha tornado en un potente facilitador para los grupos marginados al proporcionarles un medio de expresión y recursos para ejercer sus derechos humanos. Debido a su naturaleza abierta y distribuida, el Internet... Eh, fomenta las manifestaciones de una pluralidad de voces y perspectivas que obviamente pueden enfrentar y desafiar las posturas discriminatorias, a la vez que contribuye a empoderar a las personas y grupos discriminados. Pero por otro lado, el Internet puede perpetuar situaciones de discriminación estructural, producir nuevas formas de discriminación y a menudo incrementar su escala, generando un efecto magnificado en las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la tecnología son frecuentemente una manifestación de la discriminación, la marginación y los desequilibrios de poder que se originan fuera de Internet y las desigualdades de acceso a Internet amplifican la intolerancia. Debido a que la discriminación en línea no suele ser reconocida como una violación a los derechos humanos y porque las leyes van a menudo a la saga de las innovaciones tecnológicas, es frecuente que falte protección y reparación para las víctimas de la discriminación en línea. Uno de los ejemplos que ilustra esta problemática lo tenemos en México, en el que una psicóloga activista por los derechos de las mujeres y las personas de LGTBI fue sometida a amenazas y a discriminación a través de su teléfono celular, su correo electrónico y sus cuentas en redes sociales debido a su activismo en defensa de los derechos de estos grupos. La Fiscalía se negó a ocuparse del caso con el argumento de que las amenazas y acosos a través de estos medios no son delitos. Lo destacable en este caso es que la persona afectada trató de usar las instituciones a cargo de la protección contra la discriminación, pero estas no hicieron nada por ella. Otro caso lo tenemos en Colombia, donde se usa la información privada que se suele compartir en línea para identificar a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, acosarlas en línea con el objeto de intimidarlas y obtener información confidencial como bases de datos con información sobre las víctimas del conflicto colombiano o información sobre demandas y procesos judiciales. Como indicamos, uno de los desafíos principales que enfrentamos tiene relación con los marcos legales y regulatorios, porque incluso en los casos en que existe prote protección contra la discriminación, ocurre a menudo que las violaciones en línea no son consideradas tales y la protección legal o bien no existe o no se aplica. El derecho a la igualdad y estar libre de discriminación está consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su Carta Fundacional. El sistema interamericano ha codificado además la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Junto a la Comisión Interamericana y la Corte de Derechos Humanos, cuenta con relatorías sobre temas específicos estrechamente relacionados con el derecho a la no discriminación, como los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, los migrantes, la infancia, las personas afrodescendientes, los derechos de las personas... Gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, y también contra la discriminación racial y para la protección de los defensores de derechos humanos. Para el entorno digital que cambia con rapidez, alentamos a la Comisión a considerar formas eficaces de enfrentar la, dis la discriminación relacionada con la tecnología, apoyándose en sus sólidos cimientos en el ámbito de derechos humanos y convocando a especialistas técnicos relevantes. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Eleonora Rabinovich. Soy directora adjunta de la Asociación por los Derechos Civiles, una organización de derechos humanos con sede en Buenos Aires, Argentina. Voy a hablar sobre el vínculo entre libertad de expresión e Internet. Este es uno de los temas que más ha trabajado la Comisión, en particular a raíz del informe anual 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que aborda específicamente la cuestión y donde la Relatoría recuerda que el artículo 13 de la Convención se aplica plenamente a las comunicaciones que se difunden a través de Internet. Internet ofrece muchas oportunidades para el ejercicio de la libertad de expresión en línea, pero también existen desafíos y riesgos para la vigencia de los principios que han sido desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que reconocen a la libertad de expresión en un modo muy amplio y muy generoso. Voy a enfocarme en estos breves minutos en algunos ejemplos de estos desafíos y estas amenazas que nosotros creemos que la Comisión eh, no debería dejar eh, de, de monitorear y de, y de prestar atención. En primer lugar, en el ecosistema de Internet, la protección de los intermediarios es clave para la protección de la libertad de expresión. Los intermediarios son los actores que nos permiten comunicarnos en línea. Son los buscadores, son las plataformas que permiten subir y compartir contenidos de los usuarios, son los proveedores de acceso. En toda la región se están discutiendo cuál debe ser la responsabilidad de estos intermediarios por los contenidos producidos, generados y subidos por los propios usuarios. Existen estándares del sistema interamericano vinculados con libertad de expresión y vinculados con la responsabilidad de los intermediarios en distintos entornos que deberían aplicarse en esta cuestión y que creemos que en muchos países no se están siguiendo dichos estándares. Por ejemplo, hay países donde se ha expandido una práctica jurisprudencial, como por ejemplo Brasil o Argentina, de responsabilizar a los intermediarios por contenidos producidos por terceros. Las sanciones que han generado estas, estas decisiones han ido desde medidas cautelares obligando a eliminar ciertos resultados de búsqueda o ciertos contenidos hasta indemnizaciones civiles de diferente monto. En relación a este punto, hoy eh, acabamos de tener noticia en relación a una decisión de la Corte Suprema Argentina que ha eh, eh, resuelto la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios en, en, en líneas generales, bastante en línea con lo que ha sostenido ya la Relatoría de Libertad de Expresión. Que ha eh, advertido sobre la necesidad de establecer reglas que no responsabilicen a los intermediarios por el contenido de terceros, salvo cuando se nieguen a cumplir una orden eh, judicial eh, eh, con todos los requisitos del, del debido proceso en, en relación a la, al esclarecimiento sobre la ilicitud o licitud de determinados contenidos. También, vinculado con este tema, existe otra tendencia preocupante en la región que está dada por la discusión legislativa o judicial acerca de la remoción o cancelación de contenidos eh, a raíz del pedido de cualquier persona que considere que esos contenidos están desactualizados o que resultan inadecuados y que creemos que puede tener un impacto muy fuerte en información de interés público en, y en información periodística. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia está analizando un caso en el cual se, se ordenó al periódico El Tiempo que remueva una nota periodística que daba cuenta de una investigación judicial. Del mismo modo, hay decisiones judiciales o políticas que implican un retroceso para los principios tan generosos del sistema interamericano en relación a la libertad de expresión. Un caso es el uso desproporcionado del derecho penal y el derecho civil para callar opiniones críticas sobre funcionarios y otro está dado por el uso del derecho de autor. Eh, por ejemplo, existe una eh, condena en Colombia eh, a raíz de un comentario en un sitio web en el cual se criticó un funcionario llamándolo Rata, que es una opinión crítica, eh, y la condena eh, implicó una multa de 9 millones de pesos y un año y medio de cárcel. En relación al uso del derecho de autor, por ejemplo, un canal estatal de eh, Ecuador solicitó el retiro de un documental sobre el presidente alegando infracciones a los derechos de autor, un documental crítico. Finalmente, para terminar, también no queríamos dejar de Mencionar que existen ejemplos en, en países de América Latina en los cuales algunos gobiernos han bloqueado directamente contenidos de interés público con un fuerte impacto en relación a la libertad de expresión de toda la comunidad. Muchas gracias. Con la venia de la honorable Comisión le pediríamos un par de minutitos más. Empezamos un poco más tarde así la colega de la Fundación Getulio Vargas de Brasil puede usar sus cuatro minutos para la presentación. Okay, we did start a bit late but I'm giving you the same thirty minutes. So you want you have two more minutes. Do you want four minutes you now? Is that what you're saying? Yes. Okay. So we give you four more minutes. Thank you. Bom dia e muitas graças. Vou falar em espanhol, mas me gostaria de saudar a todos em português. Gostaria de saudar a todos os falantes de português na pessoa do senhor Paulo Vanucci. Meu nome é Marília Maciela e sou investigadora do de Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Retúlio Vargas de Rio de Janeiro, en Brasil. O centro existe há 10 anos e trabalhamos com temas como propriedade intelectual e acesso ao conhecimento, governança da internet e direitos humanos e democracia digital. Em decorrência das de áreas de expertise do centro, El Ministerio de la Justicia de Brasil hizo una parcería con nosotros para desarrollar el proceso de consulta pública en línea que generó el texto que hoy es, hoy es el marco civil de la Internet, una ley aprobada en abril de 2014. El marco civil es hoy el marco legal fundamental acerca de Internet en Brasil. Trata de principios, derechos fundamentales, responsabilidad de intermediarios, responsabilidad del poder público. Marco Civil trabarse a todos los temas que hemos hablado aquí hoy e informaciones adicionales están en nuestro informe. Yo puedo hablar un poco más de esto. Eh prontamente, pero lo que gustaría destacar en estos pocos minutos es la importancia de la iniciativa del Poder Público Gubernamental y de organizaciones intergubernamentales para desarrollar y dar norte a la aplicación de marcos legales holísticos que tengan foco en los derechos humanos y en el interés público. Para ya tener ese foco, Marco Civil fue desarrollado de manera participativa, utilizándose de la propia Internet, que puede ser un instrumento de discusión de políticas públicas y de fortalecimiento de la democracia, lo que refuerza la importancia del acceso a este medio, como hablamos antes marco civil nos brinda con un caso muy concreto de una ley que fue propuesta como una respuesta a iniciativas de criminalización exageradas de conductas en línea como por ejemplo la pena de reclusión o de prisión frente al desbloqueo de un teléfono celular una pena de cuatro años. esta tendencia de criminalización es perceptible no solamente en brasil pero también en la región e impacta negativamente los derechos humanos. los entendimientos del gobierno de brasil y de la sociedad civil fue que antes de criminalizar las conductas es necesario desarrollar un entendimiento general sobre derechos y aclarar obligaciones. La falta de un marco legal en Brasil tenía consecuencias muy negativas, como por ejemplo la existencia de varias propuestas legislativas en el Congreso Nacional que no tenían coherencia entre sí. Hoy hay que compatibilizar todas las propuestas con el marco civil, con los derechos previstos allá, y hay una base legal sólida y vinculada a los derechos humanos para hacerlo. La inexistencia de una ley también proporcionaba decisiones judiciales conflictantes. Esto es negativo no solamente para los individuos pero también crea un ambiente perjudicial a la innovación de la iniciativa privada. Y hoy tenemos un marco legal para armonizar estas esas decisiones. Marco civil finalmente visa orientar la interpretación de la aplicación de ciertos derechos que por supuesto ya existen en un ambiente digital. Marco civil trata, por ejemplo, de la importancia de los metadados, que son datos del acceso a la internet o a un servicio de las partes en comunicación del tema de la conversa, entonces tiene relevancia por la privacidad Marco Civil reconece, reconoce eso y dice que el acceso a esos datos depende de orden judicial. Uh, para terminar, yo creo que la movilización para aprobar Marco Civil y también... Eh, en contrario a proyectos que son restrictivos de derecho, nos muestra que existe, mismo que exista una narrativa de dislusión política, de la participación política en la región, la sociedad y los movimientos sociales están interesados e involucrados en la discusión de derechos humanos en línea, porque perciben en este tema una importancia imprescindible para ejecutar sus tareas y para ejercitar sus derechos. Y ahora, para Marco Civil, llegó el momento de la implementación. Eh, Habrá, por supuesto, a cada debates en tribunales, judiciales. Esto muestra que este es un tema todavía en discusión, en disputa. Muestra que respecto a los derechos humanos en línea es algo que tenemos que movilizarnos para garantizar. Y hay un rol importantísimo que la Comisión y los señores pueden tener en este debate regional. Es esto que gostaríamos de plantear y proponer acá. Gracias. Gracias, señora presidenta. Y quiero agradecer especialmente a las organizaciones que han solicitado y accedido a esta audiencia, muchos de los cuales son queridos amigos. Y bueno, eh, me parece de central importancia no solo para la relatoría para el tema de libertad de expresión, sino para los derechos humanos en general, eh, la posibilidad de, de comenzar a reflexionar en el sistema sobre la, eh, el vínculo de, de Internet y, y la protección y promoción de los derechos humanos en general. Así que agradezco esta primera audiencia que será un hito para esta, para esta temática, seguramente. Eh, yo voy a, voy a dejarles alguna serie de preguntas que me han ido surgiendo a medida que ustedes han hecho las exposiciones. Eh, obviamente no, no tienen que contestármelas todas aquí, pueden proporcionar mi información luego. Así que les voy a, a, a pasar una catalata de preguntas y ustedes ven cuáles pueden responder acá en el momento. La, pre, la primera es, ustedes mencionaron la importancia de que la Comisión se involucre en eh, las discusiones que están teniendo lugar en, en, en la región y en el mundo sobre eh, los distintos aspectos de la regulación de Internet. Y me gustaría preguntarles eh, qué foros internacionales piensan ustedes que eh, la comisión y la Relatoría deberían prestar atención. Eh, la segunda pregunta, ustedes han hecho un, una minuciosa descripción de las amenazas que, que enfrenta eh, la privacidad y el, el nuevo concepto de privacidad en la era digital, este, sobre todo a partir de la vigilancia de, de algunos estados, han mencionado varios casos. Este, y hay otros que, que también conocemos, eh, pero han hablado solo de los estados. Me gustaría que, que ver si tienen alguna reflexión sobre la amenaza que el sector privado este, puede también eh, digamos, suponer para, para la privacidad, y en particular del sector privado más concentrado que también existe en Internet. Eh, la tercera pregunta es eh, propiedad intelectual. Eh, yo creo que, que es un tema que obviamente no está resuelto eh, en casi ningún estándar de, 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 de los sistemas de protección de derechos humanos y hay una visión de que la, la, el Internet permite el intercambio de ideas, de este, digamos, eh, creaciones culturales, intelectuales, este, y hay una tensión entre la libertad de, de, de expresión y de uso de esas creaciones y el derecho de los de los creadores a, a tener una retribución para para sobrevivir, porque de eso se trata también la propiedad intelectual. Entonces me gustaría saber eh, si hay eh, ustedes tienen idea de, de, de alguna práctica que permita balancear los, el derecho a la, a la propiedad intelectual este, legítima con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Eh, en, no sé, quinto lugar, ya creo, este, ustedes hicieron mención a, a la importancia del acceso igualitario de los distintos grupos a, a Internet. Eh, en este caso no mencionaron buenas prácticas, si las hay, en la región, que permita diseminar de algún modo entre los estados ejemplos donde se hayan logrado mayores niveles de igualdad en el acceso a Internet. Eh, en sexto lugar, eh, digamos, ustedes han mencionado, bueno, y les agradezco, y hay que agradecer en este caso a, a Catalina Botero el, el excelente informe que nos dejó y nos legó en el año pasado sobre eh, Internet y libertad de expresión, pero decían que eh, hay temas que habría que profundizar eh, y, que la, y le piden a la comisión que lo haga. ¿Cuáles de todos ese, ese mundo de temas que ustedes han mencionado les parece que serían prioritarios y que, que podrían ser abordados en, en primer término, de algún modo, o prioritariamente? Y finalmente, eh, han mencionado la ley de marco civil. Eh, todos sabemos lo delicado que es regular un eh, espacio, un medio, en fin, como le llamemos Internet. Este, lo delicado que es eh, cualquier regulación y discutir cualquier regulación. Y en algunos países eso pudo haber tenido éxito y en otros países puede ser una herramienta complicada. Entonces, me gustaría ver, saber qué evaluación hacen de las regulaciones que hay en la región, en particular Marco Civil, la Ley de Neutralidad de Chile y otras que puedan haber, y cuáles señalan como posibles guías a seguir y cuáles advierten, cuáles eh, peligros advierten en cuanto a las regulaciones que, que están discutiendo los, los, los distintos congresos de, de la región. Gracias. Commissioner Roscoe. Gracias, presidente. En realidad ya el relator eh, formuló varias preguntas muy pertinentes, pero quizás en esta idea de las buenas prácticas también eh, 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 que me interesaría en especial, eh, quizás las que pudieran destacar la, eh, respecto del uso de Internet como un medio para, para favorecer la... Pro la progresiva realización de los derechos, quizás de manera significativa los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación, ¿verdad? Si nos pudieran brindar más información. A ver si no, ahora me metí también con, la, con el tema de nuestro eh, eh, coordinador eh, de, de la unidad de, de DESC, pero, pero bueno, es que sí, es un tema que me interesa mucho. Gracias, presidente. Com a senhora Também muito rápido, só para agradecer a iniciativa dos peticionários de, los de uh, aportar um tema tão importante, novo, das relações da la internet, das redes sociais com os direitos humanos. É muito importante e o que tenho acumulação para falar um pouquinho é sobre a experiência de Brasil e los comisionados tenemos uma orientação de alejar-nos delas discussões de experiências de nossos países de origem. Felicitações. Gracias. I, I, as Rapporteur for the Rights of Persons of African Descent and Indigenous Peoples, I am mindful of the concerns that you've raised. I will take them on board. In the interest of time, I will not ask any further questions. We do have a function afterwards, and I want to give you at least three minutes to respond to some of the questions, especially those raised by um, the Rapporteur, raised a lot of questions. But just to remind you that you, you do have the opportunity as well to give us information in writing. So I can only give you three minutes, Gracias, señor presidente. Y gracias por las preguntas. Una sola cosa quiero decir que es volver a resaltar, como lo hice en la introducción, que el tema, si bien el tema de libertad de expresión es uno de los temas que se discute con el tema de la cuestión de Internet. Internet ya trasbasa todos los derechos humanos y la pregunta de cuáles serían los temas más importantes, bueno, algunos son los que hemos expuesto en el informe, temas de privacidad, temas de discriminación, temas de educación. Eh, quiero dejar la palabra a mis colegas para que en 30 segundos puedan abordar alguna pincelada muy gruesa de lo que quieren contestar en este momento, o que podemos contestar, pero vamos a hacer llegar más información a la comisión. Respecto de la pregunta en torno a privacidad, creo que es una pregunta especialmente pertinente en nuestra región. Lamentablemente, no en el horario del tiempo no pude profundizar allí, pero creo que hay al menos dos aspectos que son relevantes en torno a ello. Lo primero es el rol también de los privados respecto del control de la información, algunas veces personal, otras veces metadata, que es información sobre el contenido, que no es contenido puro, que también eh, implica en algún sentido información personal y la necesidad. ¿no? desde el punto de vista del sistema interamericano, de darle una mirada un poco más comprensiva a ese tema. Y un segundo aspecto que creo que es relevante, vinculado con la pregunta, tiene que ver con las normas de protección de datos. ¿no? Es algo que mencioné en particular, no profundicé en honor al tiempo, pero creo que hay una tendencia muy importante en nuestra región de desproteger ¿no? eh, aquellos aspectos vinculados con privacidad cuando se refiere a, a datos personales, en honor a, por ejemplo, la necesidad de, ciertas, de ciertos privados de tener digamos, eh, información transfronteriza. ¿no? Eh, de información personal para efectos de comercio. Me parece que ahí hay una atención especialmente importante a la cual hacer frente. Indudablemente vamos a hacer llegar más información en lo sucesivo. Gracias. Claro. En relación con el tema de propiedad intelectual, eh, efectivamente no es un tema resuelto. Y sin embargo, eh, lo, que, lo que estamos viendo es que los equilibrios que existían en un mundo antes de la tecnología no se están trayendo al mundo de la tecnología eh, eh, hay una tensión muy importante somo, sobre cómo va a ser el ingreso de los artistas pero el gran problema es quedarnos solamente pensando en esa tensión eh, el, el, la, la, digamos, la, la polémica que nosotros planteamos esencialmente es las nuevas capacidades de la tecnología requieren replantear los balances y esos balances suponen ir más allá incluso de los ingresos económicos. Eh, nuevamente, yo creo que esto hay que profundizarlo en la respuesta que daremos por escrito. Bueno, con relación a la pregunta sobre el acceso igualitario, obviamente el caso paradigmático... Es, es, es Brasil o Costa Rica en el que hay una intervención directa del Estado a través de políticas de Estado para garantizar que, que el acceso se dé, eliminar los obstáculos artificiales que se colocan tanto como para el acceso a la infraestructura como para el acceso a los contenidos y a la información. Así que quisiera mencionar esos dos. Eh, eh, y agradezco mucho la mención a la relación entre el acceso a Internet y los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, como Eduardo decía, es una relación muy poco explorada, se ha explorado mucho más la relación entre el acceso a Internet y el ejercicio de derechos civiles y políticos y estaremos felices de remitir un estudio de caso para ilustrar la, el, el aporte que hace el acceso a Internet a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias por las preguntas. Contestando brevemente la pregunta del señor relator en relación a los eh, temas que se podrían profundizar en relación con el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión, hay muchos. El informe es un, un muy buen punto de partida en relación a los estándares que se deben cumplir para ciertas prácticas en internet y por supuesto se pueden eh, explorar, profundizar los estándares vinculados con la responsabilidad de los intermediarios, con las políticas de filtrado y bloqueo de contenidos, con los temas vinculados con neutralidad de la red que están en discusión en toda la región y por supuesto como se mencionó recién, con los temas que vinculan eh, derechos de autor en, en su tensión con otros derechos y con las políticas que, que los gobiernos o los privados asumen para balancear estos, estos derechos también. Thank you so much. Um, 20 seconds. <laughs> La pregunta acerca de los foros internacionales, yo creo que hay dos que son muy importantes de seguir. El primero es el tercer comité de las Naciones Unidas acerca de asuntos sociales, humanitarios y culturales, donde fue discutida la resolución privacidad en la era digital. Y tenemos que discutir cómo implementarla porque nos falta conocimiento de mecanismos como la criptografía. Yo creo que hay poco conocimiento de la importancia de la criptografía para mantener comunicaciones privadas y seguras en la Internet. Y el primer comité de desarmamento y seguridad, donde hay cuestiones muy interesantes acerca de seguridad y privacidad que están siendo desarrolladas y discutidas, y yo creo que la sociedad civil y los movimientos de derechos humanos siguen poco la pauta de privacidad y de seguridad. Eh, Thank you very very much, and again, yes, that wasn't bad. And we welcome your further comments in writing. We know you've given us thank you so much for requesting this hearing and raising these very valuable issues and giving us all of this vital information. We look forward to continuing this work with you. Bye. And please come to our function in launching of our portal. <laughs>